Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden todo muy bien, que haya pasado un muy buen San Valentín en compañía de quien sea. Si eres un novio literario, mucho mejor, porque vieron que son los mejores novios literarios, ¿no? Bueno, he estado mirando por muchos lados de que mucha gente se hace propósitos cuando empiezan el año, como tipo promesa para cumplir, qué sé yo, y yo nunca me hago porque soy lo más improvisado que puede haber en este mundo, porque siempre que me prometo algo nunca lo cumplo. Entonces decidí hacer, un poquito tarde, estamos casi empezando marzo, de tipo propósitos literarios sobre series o libros que quiero leer este año y que no voy a dejar que pase de este año, porque sinceramente no aguanto más de las ganas que tengo. Así que vamos a por ello. El primer propósito es un poco medio obvio, o sea, leer las partes con que le siguen a Lady Midnight y a Corte de Niebla y Furia es un poquito bastante obvio, pero es algo que necesito seguir con estas historias porque estos dos libros me dejaron en un reading slump. O sea, no me animé a releer Lady Midnight porque sabía que me iba a hacer pelota, pero este lo estoy releyendo, estoy por la parte en la que en cualquier momento me largo a llorar porque son geniales estas historias, no sé. Comparan con nada. Cuando salgan traducidas, voy a ir directamente a comprarlas. No me importa nada, no importa si tengo que estudiar o algo, lo que sea, pero yo necesito estas combinaciones cuanto antes. Bueno, otra historia que quiero leer este año, sí o sí, porque ya estoy harta de esperar, es la saga Lux de Jennifer L. Armentrout. Les juro que amo muchísimo esta saga. Pero lo peor es que empecé a leerla en el 2015, a fin del 2015, y recién el año pasado me compré el segundo y acá estoy vagando, porque encima cada vez que quiero ver cuánto salen estos libros, me suben el precio. Yo no puedo tener tanta mala suerte encima. Plataforma Neo, carísimo. Nada. Y encima, esta historia es una de las mejores. Amo como escritora, está en mi top 5 de escritoras favoritas. O sea, leer sobre aliens, sobre una chica que es lectora y blogger igual que todos nosotros, o sea, no la voy a leer, o sea, ya dije, este año me compro esta saga sí o sí, porque ya no aguanto más, necesito tenerla toda entera y necesito sacarle todas las fotos posibles a estos libros porque... Ay, Demon Black venía por mí. Otro propósito que quería hacer este año era saber maquillarme mejor. No, mentira. Estoy bien con mi maquillaje, no necesito saber más. No, una saga que es que afortunadamente la Penguin Random House la va a traer a partir de marzo a Argentina es la saga de Trono de Cristal de Saga J Maas. Estoy harta de ver cómo la gente postea spoilers así como de la nada diciéndome con quién shippea a quién, que qué le pasa a qué y yo estoy como, ah, me están jodiendo, los voy a matar. Entonces estoy harta de no pasar de este año que necesito empezar con esa saga porque si no me dicen que está genial. Los títulos eran Trono de Cristal, Corona de Medianoche y Heredera de Fuego van a estar publicándose en estos próximos 3 meses. Espero con Reina de Sombras, La Espada del Asesino y Imperio de Tormenta. Espero que traigan esos traducidos así después nos vamos preparando para el año que viene cuando salga el último libro de esa saga porque... Necesito. Otra saga que quería leerme y que ya he escuchado muchísimas buenas críticas sobre ella es la saga de The Raven Boys de Maggie Stiefvater. No sé de qué se trata, o sea, yo lo único que sé es que la protagonista supuestamente va a matar a su amor verdadero cuando cumple los 17, 18, una cosa así. Entonces es como que re intriga. No sé, o sea, quiero leerlo. Encima las portadas son hermosas. Están por suerte todos publicados en español, de alguna forma me los voy a conseguir. Son La Profecía del Cuervo, Los Saqueadores de Sueños, El Tercer Durmiente y El Rey Cuervo. Encima las portadas. Matan, matan. No, ay, necesito esos libros. Otro propósito que quería era hacer deporte. ¿Deporte? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Se puede leer? No soy lo más antideportista que hay en este mundo, desde ya les aviso. Otro propósito que quería es tener una nueva biblioteca. ¿Ven ese espacio ahí? O sea, ahí estoy guardando el lugar para mi supuestamente nueva biblioteca. Porque tengo esta y después tengo aquella que me da vergüenza mostrar. En algún momento empezaré a filmar videos de aquel lado, pero por ahora me gusta este lugar porque no está tan cerca de la ventana. No tengo espacio en la biblioteca. Directamente. O sea, me tienen que llegar dos libros nuevos y no tengo espacio donde ponerlos. O sea, está todo lleno.
me desespera porque nunca había tenido una biblioteca tan llena como la tengo ahora. O sea, esto empezó en 2014 a multiplicarse, pero nunca pensé que iba a llegar a tanto. Y eso que saqué libro, porque si no, no sé qué hago. Así que bueno, nueva biblioteca, hay un trípode, me encantaría tener un trípode. Volviendo al tipo de sagas que me encantaría leer, la trilogía Brilla, por favor, la necesito ahora. Ay, amo esas portadas, chabón. Encima todo el mundo anda hablando maravillas del villano, que es oscuro, el Darkling, como corno, o sea que se diga. Y yo necesito leer la trilogía. Y encima sacaron 6 de cuervos en tapa dura. ¿Cuándo sacan un libro en tapa dura? Yo necesito esa saga urgente. Espero que traduzcan rápido Crooked Kingdom, que no sé cómo traducirlo porque ni yo sé qué significa Crooked. O sea, Sombra y Hueso, Así de Tormenta, Ruina y Ascenso y 6 de Cuervos tienen unas portadas espectaculares. No sé si están basados, pero toman elementos de Rusia y la verdad que a mí me encanta eso, ese tipo de historias así que mezclan cosas y no sé qué corno. Entonces estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de leer. Terminar la trilogía de Gabriel, tengo que conseguir el segundo libro que no me salga más de 400 mangos porque bastante me arranca la cabeza. La trilogía del ganador, por favor. Necesito saber cómo termina esa trilogía. Tengo el primero, el segundo está en Argentina y el tercero sale ahora en un poco tiempo y yo... ¡Ah! Necesito saber cómo termina. Es muy buena historia. O sea... está genial. Creo que si llego a terminar esa trilogía este año voy a hacer reseña, ya que es la de Corte de Nilo y Furia también. Bueno, eso es todo. Esos vienen a ser mis objetivos literarios de este año. Espero poder cumplirlos antes de que termine el año, porque yo la verdad, si es necesario, me compro solamente esos libros porque tengo muchas ganas. Y me emociona mucho, o sea, a mí me los llegan a regalar, me voy a llorar la vida porque amo esas historias muchísimo. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Déjenme abajo sus comentarios diciéndome si leyeron alguna de estas sagas y qué les pareció, si van a leer esta saga también este año. Bueno, los invito a suscribirse. Estoy subiendo videos. Estoy con muchas ganas de subir videos, Tengan en cuenta. Bueno, denle me gusta si les gustó. Y ya no sé qué más decir. Yo soy Sophie, también conocida como Lady Reader, y nos estaremos viendo en otro video. ¡Nos vemos! I know it.